Hay mucha gente aquí y de repente todo el mundo se ha callado. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento tan especial. ¿Qué hay que hacer para acabar con la pobreza? Estamos en el atrio de la sede del Banco Mundial en Washington, D.C., donde hace mucho frío. Soy corresponsal de CNN, basada en Atlanta, Georgia, y estoy muy contenta de estar aquí y ver a tanta gente. Quisiera también darle la bienvenida al auditorio mundial que nos está observando en Worldbank.org y también One.org en inglés, francés y en árabe y en español, y también nos pueden ver en Twitter usando hashtag WBLIBE. Hay mucha gente que está de pie, algunos de ustedes son personal del Banco Mundial, otros están aquí de la sociedad civil, de la campaña One y de los medios. Antes de que vengan los personajes van a llegar, pero les quiero dar unos antecedentes. Hace dos meses el Banco Mundial lanzó una conversación mundial pidiendo a la gente del mundo qué es lo que haría, habría que hacer. Para no me están escuchando, pero voy a seguir. Dejen que bajen, dejen que bajen por la escalera. Estos son las estrellas el nuevo presidente del Banco Mundial, Jimmy y Bono. No han oído lo que he dicho antes, así que lo voy a repetir. Necesitan saber los antecedentes. Hace dos meses, como ustedes saben, lanzó esta conversación mundial pidiéndole a la gente del mundo qué habría que hacer para superar las dificultades de superar la pobreza. Recibieron cientos de miles de respuestas de gente de más de 90 países enviados por Facebook o Twitter. Necesito también señalar que si ven esta pared, esta es una pared con contestaciones y respuestas de gente que envió tarjetas postales o quizá tweets también. Y aquí están estos dos caballeros. Que espero sea una conversación muy animada, muy interesante. Son de las dos voces más importantes sobre el desarrollo mundial. No tengo que presentarles abono, lo han recibido muy calurosamente, pero quiero que el señor uh, Kim, di, Kim diga unas palabras. Sí, muchas gracias. Yo me llamo Jim Young Kim. No, Kim, como dijo usted, me llamo Kim. Pero Ken está bien, se parece bastante. Parece usted un rey, por lo que lo llamaron Ken. Es usted una persona muy ocupada y estoy muy contento de que haya usted venido aquí. Y es muy bonito ver este auditorio tan animado. Antes de salir le dije a Bono: Este es el ejército que acabará con la pobreza. Y lo que hemos descubierto yo, lo, lo que he descubierto yo en cuatro meses es, ¿cómo no vestirse de forma uh, seria? ¿Dónde están las corbatas y los sacos? Bueno, lo que yo descubrí es que existe esta enorme pasión para acabar con la pobreza y tú eso lo sabes. Y fue hace diez años cuando estábamos en un autobús juntos, los dos, tú me habías invitado a unirme a tu gira sobre el corazón de América y fue un momento extraordinario porque tú encontraste tiempo para trabajar por el centro del país para hablar con la gente de donde venían los líderes líderes del Congreso estaba Chris Tucker el gran actor Ashley Judd la actriz también y el asiático que hablaba de Sida que era yo y desde entonces he admirado tu disposición de hacer todo lo necesario incluso de ir a Witten College en Illinois para hablar de la lucha contra la pobreza. Quiero que sepas que están tan entusiasmados por estar aquí, no porque eres una estrella de rock, sino porque quieren acabar con la pobreza. Lo ha dicho muy claramente, así que ya sabes cuál es la situación. Voy a hablar lentamente porque antes interpretaron mal lo que yo había dicho antes. Pero quiero hacerles una pregunta a ambos, pero quizá primero a Bono. Durante sus carreras han salido a las calles a exigir cambios. Bono, díganos, ¿qué es lo que has aprendido a lo largo de tu carrera que te ha llevado a hacer cosas? ¿Diferentemente ahora que cuando empezaste? Empezamos con los errores. Muy buena pregunta. Uh, se han cometido muchos errores con el correr del tiempo. Algunas de las cosas que lamento más es que para levantar la voz de alarma sobre alguna crisis individual, que es parte de lo que hacemos en One Company. Hay que dramatizar la situación. Y es muy fácil darle al continente de África el carácter de un país africano, pero no es lo mismo, eso sería muy injusto. Y eso creo que ha molestado a diferentes personas. Con el tiempo es difícil establecer un buen equilibrio. Si, un, si no se dramatiza la situación, no obtendrá uno los fondos y la gente morirá sin necesidad de ello. Pero si uno exagera la situación, también se crea una obra eh, equivocada sobre lo que en muchos casos ha sido realmente un cuento de grandes éxitos. En África no solamente hay tigres que rugen, unos rugen y otros no. Y queremos trabajar con los que van subiendo y mejorando y que los demás se unan a ellos. Pero tenemos que presentar una situación equilibrada. La otra cosa que tiene que ver con la primera es la lección de cómo el comercio, al fin de cuentas, es lo que desempeña el papel más importante trabajamos por obtener más ayuda, lo que llamamos ayuda inteligente. Eso es un puente, un puente para que los países prosperen por su propia cuenta. Antes de venir acá, estamos diciendo, yo creo que nunca he estado en una organización cuyo apasionamiento es llegar a no ser necesarios. Dentro de 15 o 20 años. Y eso es realmente magnífico. No, siempre habrá, habrá cosas que hacer. No te preocupes. No, no, yo espero que no. Yo espero que no. Espero que eso es lo que piensen acá. Y creo que es lo que están pensando ustedes. Quieren llegar al final de la pobreza extrema, brutal. Es por lo que están ustedes aquí. Y no es solamente una fantasía podemos medir la pobreza extrema y podemos medir insumos y resultados bueno usted Jim está ahora dentro del Banco Mundial qué es lo que hace usted de forma diferente ahora en que cuando encabeza usted el Banco Mundial dijo usted que estaba aquí en el mall en eh, los almacenes no las raíces del activismo significan que si uno ve una situación que es injusta, hay que trabajar y hacer lo que sea necesario para hacerla frente. Debo decir que lo más alentador que he aprendido es que existe tanto apasionamiento por acabar con la pobreza. En 65 años hemos desarrollado muchas habilidades aquí en casa. Ahora... Me tengo que fijar en muchos temas diferentes, el futuro financiero de la organización, etcétera. Pero fundamentalmente, lo que esta organización quiere hacer es, de forma apasionada, con el espíritu del activismo que prácticamente todos en esta sala comparten, es abordar este tema y tener un impacto enorme. Yo tengo que manejar, administrar, tengo que pensar de la organización en su totalidad. Pero no creo que ha llegado el momento de abandonar la idea de que podemos hacer frente a este problema de forma activista. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos ser activistas y trabajar en el Banco Mundial? Veremos. Usted, al hacerse cargo de este puesto... Ha subrayado la misión fundamental del banco de eliminar la pobreza. Usted dijo que se podía hacer durante nuestras vidas, pero voy a insistir: ¿cuándo? ¿Para cuándo? Estamos hablando de ese tema ahora. Estamos hablando de dos partes esenciales y hemos tenido esta conversación en toda la organización. Estamos hablando de la misión fundamental del banco, que es hacer dos cosas: acabar con la pobreza y, bueno, ya a. Hecho la pregunta de cómo se hace. Hay diferentes formas. Acabamos de emitir un informe que dice que en los países en desarrollo el 90% de los empleos se crean en el sector privado. La gente quiere que haya más prosperidad compartida. Y tenemos que hablar de este tema. Hay mucha gente aquí que estudia la pobreza. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar con muchas personas de este tema, pero yo creo que podemos encontrar el camino para acabar con la pobreza mucho antes de lo que se dice ahora dentro de 20, 25 años. Lo tenemos que hacer antes. Bueno, sí, Jim está siendo cuidadoso. No quiere como decir lo que dijo la famosa poesía del Duque de York que subieron el ejército, el ejército después se echó para atrás. No, no queremos titubear, no queremos usar la inteligencia de este Banco Mundial y no queremos tampoco convencer al público, a los que siguen a la U2, la comunidad de las ONGs y otros. En una fantasía bailada. No queremos que la gente acabe con un sentido de impotencia. Creo que eso es muy importante. Y como una persona a cargo de una banda de rock and rolleros, no me gustan las fantasías. La gente se, le, se reía mucho de una frase de Richard Kers convencer al mundo de que la pobreza sea algo del pasado. Y eso aparecía en camisetas y la gente se le se reía y no creía que era posible. Y al acercarnos al 2015 y a la consecución de los objetivos del milenio, resulta que la pobreza extrema es algo que está ocurriendo ahora más deprisa de lo que había predicho la gente. Y no es solo India y China. Hay una docena de países en África que están pasando por diferentes parámetros e índices. Así que quizás sea posible que con el lanzamiento del segundo conjunto de objetivos del milenio, en vez de tener esta idea... ¿Qué has hecho con tu vida? ¿A qué te has comprometido? Yo podía contestar a reducir la pobreza extrema en la mitad. Quizá logra, logremos entre el 20 y 25 y el 2030 algo que sería extraordinario, o como dicen en Estados Unidos, awesome, y acabar con la pobreza para entonces. Usted es extraordinaria, dicho sea de paso. Está tratando de despistarme. No, no lo alienten, no le aplauden. La clave en cuanto a las metas contra la pobreza es que es algo que tiene que inspirar, tiene que cambiar la manera en que trabajamos, en que nos sentimos sobre nuestro trabajo. No se trata de sacar una camiseta con un eslogan. Hay que unir fuerzas, hay que aunar manos. Nos quedan más de tres años en cuanto a los objetivos del milenio y podemos mejorar mucho las cosas. En cuanto a la pobreza hay que establecer una meta para cambiar dramáticamente la manera en que trabajamos. Trabajamos con ritmo, con velocidad, con aceleración. Bueno, quiero, quiero hacerle una pregunta sobre eso. Dice usted que podemos mejorar las cosas ante el año 15. ¿Cuál es el obstáculo fundamental, el más grande? Creo que si quieren saber lo que turbocargará la lucha contra la pobreza extrema es datos disponibles abiertamente, transparencia, claridad. Creo que tienen que reanimar y reforzar sus esfuerzos. Han hecho un trabajo magnífico aquí. Necesitamos más acceso a sus datos. Parece quizá una palabra demasiado técnica, pero hay que tener más transparencia que transforme al mundo. Todos aquí saben que el enemigo peor de todo, algo que mata a más gente que el uh, SIDA, la malaria, y, eh, lo que mata todo es la corrupción. No solamente la corrupción al sur del Ecuador, sino también al norte del Ecuador. Y a veces, corrupción real al norte del Ecuador. Estamos en medio de una lucha con las industrias de extracción, en que Estados Unidos ha permitido una enmienda de la ley Dodd-Frank. Se llama la enmienda Carden-Lugar que hace que sea ley, que cualquier compañía que extraiga minerales o petróleo tiene que publicar lo que pagan por esos derechos de extracción. Si se cotizan en la Bolsa de Nueva York, eso lo tiene que hacer por ley. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque la sociedad civil en esos países pueden responsabilizar a sus gobiernos y preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? Y es porque hay activistas en el terreno que nos lo dicen. Así que la transparencia es muy importante. El Instituto del Petróleo Americano le ha pedido al FCC que derrote esa decisión y es algo alarmante. Tengo algunas preguntas eh, que han entrado sobre cómo acabar con la pobreza. Hay una pregunta de Saiful Salehuddin sobre transparencia. Y esta pregunta te la hago a ti, Jim. ¿Qué está haciendo el banco para abordar estos temas? Bueno, los datos abiertos, la información abierta y los aplausos que he oído es porque la gente aquí ha estado trabajando duro en ese tema. Y Bob Selig, el anterior presidente, insistió mucho en abrir estos datos. La iniciativa de la transparencia de las industrias extractivas es otro tema. Y en cuanto a corrupción, creo que Bob lo ha dicho muy bien. La corrupción significa robarle a los pobres. Y yo creo que hace durante algún tiempo ya no damos apoyo presupuestario a países que no publican sus presupuestos. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Esta es una de las cosas más importantes y un gran obstáculo al progreso. Sí, Sanjay Prayan. Es una persona que piensa muy claramente sobre esto. Yo he visitado su sitio web. ¿Dónde está, Prayan? Soy un admirador. He visitado tu sitio web, el Boost. Yo soy un gran fanático de Sanja Grupi. Y el sitio web es magnífico y uno puede meter el nombre del país y uno entra al sector y aparece toda la información. Y es muy interesante. Y a lo mejor me están atacando por exceso de recaudación de datos. Pero ese es el turbo cargador. El factor tan importante en la lucha contra la pobreza extrema. En el mundo en desarrollo hay ideas increíbles. En Kenia hay un sitio que se llama lepagoalanovia.com. Formas de travesa es otra otro sitio web con tan, muchísima información. Bueno, tengo otra pregunta, quizás sea delicada, pero usted es una estrella. Y la pregunta se la hago a Jim. ¿Se puede eliminar la pobreza en los lugares donde hay funcionarios corruptos? Es mucho más difícil, mucho, mucho más difícil. Pero una de las cosas buenas de ser una comunidad, tenemos 188 países miembros. Somos un organismo multilateral y una de las cosas que hacemos es que trabajamos con países. Es más difícil, es más duro eliminar la pobreza en esos países. Pero las medidas que estamos tomando tienen por objeto iluminar, echar un rayo de luz en esos países. Cuando pensamos que quizá haya corrupción, detenemos los proyectos. Lo más reciente fue el Puente Padma en Bangladesh. Tenemos que mostrar que si hay presunción por importante que sea un proyecto, tenemos que estar dispuestos a detener un proyecto. Han pasado cosas, pensamos seguir por el buen camino y construir un puente muy importante, pero queremos enviar el mensaje de que si hay corrupción dejaremos de trabajar con ustedes. Una pregunta de gana ahora y preguntó si sí, se puede transferir ayuda directamente a personas sin pasar por el gobierno. ¿Está la, la ayuda a los pobres llegándoles a los pobres directamente? Bueno, necesitamos más datos, una vez más. Hablamos de ayuda inteligente, expresión que usamos ahora, ayuda sostenible, medible racional, responsable, transparente. Convencer a la gente y que la gente obtenga datos mejorará al mejorar la transparencia. Hace años recuerdo estar en Uganda y hablar de cancelación de la deuda. Se hablaba del fondo de acción contra la pobreza. Era una cosa sencilla en que el dinero se gastaría en zonas rurales y la gente local sabría cuánto dinero se había contribuido para construir un nuevo colegio o lo que fuera y podían exigir responsabilidad de los funcionarios locales. Hay algo absurdo y es que en la transacción que es la ayuda para el desarrollo las dos partes más importantes, el contribuyente cuyo dinero estamos gastando, el donante y el beneficiario, el que va a estar en la escuela, son los que menos saben de la transacción y eso es absurdo. Y es por lo que esta cuestión de datos abiertos y disponibles es importante y llevará a grandes eficiencias el banco puede ser más eficaz en darle ayuda directamente a los que la necesitan. Lo estamos intentando. Sanjay ha empezado una iniciativa en que trabajando con organizaciones de la sociedad civil se está adelantando. Hay que hacer más, pero los países miembros son naciones independientes y eso complica las cosas. Tenemos que ser muy honrados en cuanto a programas que pueden ser muy populares y que no benefician a los más pobres. Hemos estado diciendo que subsidios para combustible quizás no sean buenos para el ambiente y normalmente no ayudan a los pobres más pobres. Eso beneficia a otro grupo. Son mensajes difíciles porque sustitutos de combustible son algo muy popular y tenemos que tener valor para decir: estamos invirtiendo estos programas que ayudan a los más pobres, estos otros programas. Son muy populares, pero hay que examinarlos. Porque, pero hay otros programas con la transferencia de efectivos. Son mejores. Ustedes han hablado de los objetivos del milenio. Y hablando del primero, la erradicación de la pobreza extrema y del hambre. ¿Podemos fiar en los datos cuando llegue el año 2015? Bueno, la, los datos son mucho más precisos que antes. Y son una de las ventajas de estos objetivos porque hemos medido cosas. Pero Bono tiene razón, los datos aún no son suficientes. Vamos a tratar de producir y publicar nuestros datos sobre provincia cada año para ver si se va progresando de un país a otro. Los datos no son lo que quisiéramos que fueran. Entonces el año 2015 podrá ser un año de éxito. Bueno, lo será, será un éxito en, ciertas, en ciertos temas y con ciertos objetivos hemos logrado progreso, pero queda mucho por hacer. Algo que me preocupó en el año 2000 sobre los objetivos es que la fecha tope estaba tan lejos y pensé que el establecimiento de esos objetivos no creaba mucha energía y movimiento. Ahora nos quedan apenas tres años y yo quisiera que hubiera ese movimiento y ese ritmo. Tres años para mí es mucho tiempo. Los datos no son perfectos, pero son mucho mejores de lo que lo solían ser. Y son lo suficientemente buenos para tratar de reconfirmar que vamos a lograr los objetivos. Y creo que lo podemos hacer. Bueno, ¿qué, qué pasa después del año 2015? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, si hacemos el trabajo, ya no me tendrán que escuchar más a mí. tenemos que reintensificar las cosas en los próximos años. Es difícil decir eso ahora porque hay tanto dolor que viene de la recesión económica y del despeñadero fiscal. Es por lo que estoy aquí. Hay muchas cosas que están en peligro. La secuestración de fondos, si ocurre, va a costar el 8,2% rebajas y recortes de todos los programas que apoyamos nosotros 275 mil personas cuyos programas se van a recortar quizás haya 60.000 muertes 60.000 muertes como resultado de esos recortes aquí estamos hablando de eso ahora sabemos que va a haber recortes y lo entendemos pero no recortes que cuesten vidas. Y extrañamente en ambos partidos políticos se acepta eso. ¿Acepta, ¿Se acepta qué? No quieren. Hay, hay apoyo y me siento alentado los últimos días, pero me aterroriza que, el, que la gente está tratando de manejar el volante de este enorme camión que se acerca al despeñadero. Pero me alienta el que los compromisos a programas que están trabajando, no se va a recortar. Yo creo que puedo ser más optimista. Hay tantas cosas a riesgo que espero saldremos de este atolladero. Pero parte del mensaje de este Banco Mundial que debemos transmitir es, no se trata de que la caridad está bien en economías que crecen, pero hay que recortar la caridad cuando la economía no va bien. El crecimiento, el crecimiento de la economía mundial es fundamental y está ocurriendo en los países en desarrollo. En los últimos cinco años hay una respuesta en América Latina. África tiene una tasa de crecimiento del 4%, India menos, pero China más. Son países que siguen creciendo. Y lo que ha sostenido el crecimiento mundial ha sido los países en desarrollo y las bases, la salud, la protección social. Y han sido el resultado de la generosidad de los donantes en el pasado. Y echarnos atrás ahora minaría y socobaría el crecimiento futuro de la economía mundial. No se trata de caridad, es algo racional. Hemos estado diciendo y creo que nos han oído que una recesión económica no debe ser una recesión moral. Bueno, pero si se habla de crecimiento en la India y China y si de eso depende el crecimiento mundial, no es eso. Pero Douglas Alexander, el exsecretario de Desarrollo del Reino Unido, lo dijo muy bien, dijo que le conviene a su país y a los otros países compartimos fronteras hay terrorismo creciente en el mundo entero, pero también es un tema que tiene que ver con seguridad. La gente entiende eso y entiende que esto es urgente. Bueno, se usted cuenta de la recesión en la que estamos ahora cuando no hay 200 millones de chinos que han entrado en la clase media o 150 millones de indios que están comprando nuestros productos, etcétera. y hay cosas que están pasando en américa latina, en américa del sur, y sin eso estaríamos jodidos. es una estrella del rock y dice cualquier cosa, así que les debemos mucho y los mercados emergentes nos están manteniendo a flote. y lo que el, el doctor nos está diciendo es que la mejor medicina es que más países pasen de ser países menos desarrollados, ser países de ingresos medios. Lo estamos viendo en África y eso es estupendo. Y hay países que van mejorando y otros países que ayudan. La ayuda del Reino Unido ha aumentado en Corea, donde estuvimos hace poco. Están doblando su ayuda como por proporción de su PIB. Australia también está dando más. Hay países que entienden la importancia de invertir en el crecimiento futuro y eso es muy alentador incluso en estos momentos. En mis conversaciones con líderes del mundo veo que todo el mundo entiende que echar marcha atrás ahora no es buena idea. Ellos sienten grandes presiones en sus países, pero también entienden la importancia de seguir invirtiendo en el crecimiento futuro. ¿Qué van a hacer con los países que muestran progreso para pasar a un nivel de ingresos medios, pero siguen teniendo bolsones de pobreza que no cambian? Hay una clase media que va creciendo, pero la diferencia es cada vez peor. ¿Qué, hace, qué hacer con ellos? Bueno, esto, acabo de estar en Haití. En, en Haití eh, la desigualdad está peor del hemisferio y el mensaje que entregamos fue muy claro la manera en que se habían hecho las cosas en el pasado, de una proporción muy pequeña de gente disfruta del nivel de vida de clase media y alta, y la inmensa mayoría son pobres, les dijimos, no solamente es eso algo malo en un sentido humano, pero no es una buena estrategia, no es bueno para ser competitivo ni para crecer la economía de un país. La importancia de la inclusividad es claro. Son investigaciones que han hecho gente en este auditorio por años y podemos ahora transmitir nuestro mensaje de que ser inclusivo, incluir a la gente joven, a las mujeres, es la estrategia económica correcta, no solamente un tema moral, sino que es una estrategia moral correcta. Y me complació volver a Haití, habiendo trabajado allá antes, y decirlo con tanta claridad y que la respuesta del gobierno y del sector privado fueran tan claros. Hablando de mujeres, estaba yo leyendo un libro por Sheryl Sandberg sobre el papel de las mujeres y hay una cita de Warren Buffett en ese libro diciendo que él le debía mucho éxito de que solamente competía con la mitad de la población y él no pensaba que hubiera llegado a donde estaba ahora y que enfrentaría muchos más desafíos de las mujeres del mundo en el futuro. Y ha hablado de este tema toda su vida. Imagínense lo que será el mundo cuando las mujeres realmente se hagan cargo, se hagan cargo. ¿Qué, qué? Yo iba a decir cuando las mujeres compren sedes. Discos compactos, pero no lo pude decir. Hemos estado examinando, pero la lección de colocar a las mujeres en el centro de programas de desarrollo es algo que tenemos que volver a aprender una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Son los hombres, los hombres son los que no escuchan, no oyen. Préstamos a microempresas. Los préstamos funcionan mejor cuando se le dan a mujeres. Muchos programas en el mundo empiezan con préstamos a hombres. Tenemos que volver a aprender esto una vez y otra, pero creo que la gente lo está comprendiendo mejor. Hace falta turbo colgar esto. La lucha por eliminar la pobreza es más dura cuando no es en el sur del Sahel o en Asia o ocurre en Grecia, no quiero decir en China ¿Es más difícil? El, el idioma cambia, la lucha cambia según la ubicación de la pobreza extrema. Bueno, diferentes geografías tienen respuestas diferentes. La que a mí me inspira es, mucho es Brasil. Es un éxito asombroso el que ha habido en Brasil. Creo que es el 25% de su gente que ha salido de la pobreza. Es con bolsa, bolsa Familia. Y creo que el proyecto es parte de algo que hace el Banco Mundial. Y si no me, les importa que lo diga, el, no les reconocen el mérito del Banco Mundial cuando hacen las cosas bien. Y uno de los motivos de ello es que ustedes no ponen su marca. Uh, en la, lo que hacen y de ahí aparecen las siglas CRAP. CRAP significa la coalición, la coalición para la producción de acrónimos o siglas responsables. Y si juegan con esas letras, verán y encontrarán unas siglas responsables. Pero los objetivos del uh, Mundial del desarrollo mundial. Que, quizás sea una tontería. Estuve en Accra, en Ghana, en un gueto de gente muy pobre. No había letrinas para las 150.000 almas que vivían ahí. Era, estaban furiosos. Fue el principio de la cancelación de la deuda. Y unos años después regresé y había letrinas. Y yo quería usar la letrina. Y entré y dije: Esto es fantástico. Vamos a disfrutar, disfrutar mucho de esto. Y miro hacia arriba y vi algo que decía: Este baño se lo trajo el programa de reducción de la deuda. Me he convertido en experto. Yo sabía lo que era la condonación de la deuda. HIPIC en inglés. Y ahí estaba el cartel. Pues debían haber dicho, eso se lo ha regalado crap. Eso sería aún mejor, más vistoso. Cuando me convertí en activista, yo era una persona muy furiosa. Y yo decía, Bretton Woods, el banco, qué porquería. Pero después me reuní con Jim Wolfenson, un expresidente. Aprendí mucho de él. Y yo y Bob Geldof nos reunimos con él en un hotel en Londres. Y le dije a Bob: Vamos a escucharle, no seas muy uh, agresivo, porque yo sé que puedes ser muy agresivo. Y nos dijo: Entren, entren. Y estábamos en, el, uh, en su suite y. Íbamos a empezar a gritarle y a criticarle, y, y él dijo: ¡Ay! Y, y Geldof estaba escupiendo y gritando, y nuestro espíritu irlandés salió, y él se volvió a mí y dijo: Bueno, creo que lo acaban de hacer un caballero de la orden real. Y dijo: No fui yo, es Bob Geldof. Sir Bob Geldof, el que se acaba de enfadar con usted. Y tenemos actitudes como estas sobre el banco, ajustes estructurales y jóvenes economistas diciendo a los países cómo organizar sus economías. Y resulta que la condonación de la deuda nació aquí, exactamente. Exactamente. Hay gente en esta sala que participó en eso. 52 millones de niños más deben su educación a la condonación de la deuda en colaboración con los gobiernos que gastaron muy bien su dinero. Y eso es asombroso y quiero agradecer al Banco Mundial por haber participado en esto. ¿Qué nota le daría usted, qué calificación le daría usted al Banco Mundial? Bueno, en eso le daría un 10 sobre 10. Deben empujar movimientos sociales y es bueno que haya activistas aquí adentro. Hace falta que haya un movimiento social porque al fin de cuentas... Los, los políticos trabajan para nosotros y ellos harán lo que nosotros les digamos que hagan si hay un número suficiente de personas que insisten en ello. Y hubo que hacer cosas en el, la reunión del Grupo de los Ocho en Colonia, y había padres, y había hippies, y Tom York, y estaba yo todos agarrados de la mano, gente religiosa, gente no creyente, pero hizo falta ese tipo de presión para lograrlo. Pero el rigor intelectual y la metodología nació acá. ¿Qué es lo que quiere que el banco haga ahora, de ahora en adelante? Me gustaría que el banco desapareciera en 20 años, que no haga falta este banco en 20 años. Muy bien. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Y qué éxito sería si van ustedes a trabajar en otros sitios? Bueno, en 20, 25 años... Bien, pero digamos ahora en los próximos cinco años, ¿qué quiere usted que haga el banco en los próximos cinco años? Es decir, ¿cómo nos van a empujar? Que sigan, que sigan proporcionando datos, cuanto más publiquen, cuanto más información sobre países, planes de países y las cifras subyacentes, tanto mejor. El mundo entiende los números aunque habrá que fortalecer la capacidad en diferentes regiones para que la gente ahí entienda lo que están haciendo ustedes. Eso es muy importante. La otra noche dije que este es el principio del siglo XXI. Las pirámides tradicionales se han invertido. La base ahora está a cargo. La base es la que manda. Esa base debe ser educada y esa es la llave. Que entiendan, hay que invertir en que la gente entienda para que el banco no envíe información de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y toda su gente en el terreno deben indicarles lo que necesitan y ustedes sirvan a esa gente. La pirámide invertida se aplica también al banco. ¿El banco puede cambiar rápidamente? Sí, vamos a cambiar. Lo vamos a hacer. Hay tanto que podemos hacer. Hay cosas que aprendo todos los días, hablando de los equipos que tienen mucha lógica y la gente está de acuerdo. Tenemos que estimular actividades correctas, tenemos que valorizar nuestro personal, no tenemos que tener miedo de tomar riesgos. Todos me han oído decir eso. Este es un negocio arriesgado. Acabar con la pobreza es arriesgado. Tenemos que ser innovadores, tenemos que trabajar rápidamente, tenemos que reducir. La longitud de tiempo necesario para preparar proyectos. Hay que estar muy focalizados en la tierra. Esto es algo que no va a tomar años. Lo vamos a hacer muy rápidamente. Tenemos que estar seguros de que todos estén de acuerdo. Es porque estamos hablando con gente a todos los niveles de la organización. Si arreglamos cosas de las que se quejan la gente y el directorio. Y si lo podemos hacer, caminaremos mucho más rápidamente, seremos muy dinámicos y seremos una gran fuerza contra la pobreza. Sé que podemos hacer los cambios, tenemos que trabajar juntos, pero tenemos que hacer cambios que todos ustedes creen que hay que hacer. ¿Creen que lo pueden hacer de manera rápida? Miren, miren todo eso. Todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer y llegaremos ahí. Hay un gran escritor irlandés Samuel Beckett que dijo: hay que fracasar pero mejor y hay que escuchar mejor. Escuchen mejor y fracasen mejor. Qué es lo que hemos tenemos comentarios de todo el mundo y nos dicen que es necesario que haya seguridad alimentaria. No han hablado de eso, han hablado de datos. En repetidas oportunidades, los datos no se pueden comer. Yo a veces como datos, pero no se puede seguridad alimentaria. Cómo va a enfrentar el mundo ese desafío. 7000 millones ahora, 9000 millones para el año 2050. Me reuní con el presidente de Cargill. No recuerdo su nombre y me dijo que la población del mundo va acercándose a los 9000 millones y alguien dijo ¿Y qué va a pasar en África? Y ella dijo: Podemos alimentar al mundo si África nos ayuda. No podemos alimentar al mundo si África no nos ayuda. Ahí es donde la producción agrícola ha de venir. ¿Es así? Bueno, lo bueno de trabajar en el banco es que no tenemos que mirar los temas sobre una lente pequeña. No podemos hablar de seguridad alimentaria sin hablar de cambio climático. Estamos perdiendo tierras. Arables. Tenemos que examinar las cosas a largo y a corto plazo. Tenemos que tener mecanismos para hacer frente a necesidades inmediatas. Trabajamos con el Programa Mundial Alimentario, etcétera, pero un enfoque al desarrollo agrícola sostenible vinculado con el cambio climático. Es algo que tenemos que examinar. Cada vez tenemos una ventanilla más chica y no debemos perder tierras arables arables tan rápidamente para que llegue a ser imposible. Y me preocupó el que se ha hablado muy poco de cambio climático en este país durante las elecciones, pero tenemos que poner ese tema sobre la gente. Tiene mucho que ver con los desastres naturales y gestión de desastres naturales que tiene que ver con cambio climático también. Son temas interrelacionados y el Banco Mundial va a ser muy agresivo en abordar esos temas. Bueno. ¿Se está haciendo lo, lo, lo suficiente para hablar del cambio climático? Bueno, el cambio climático no es nuestra especialidad, pero no se puede separar tampoco del trabajo que estamos haciendo. Anoche comí con ocho generales. Algo asombroso. Y ellos estaban interesados en nuestros temas por razones de seguridad. Les interesa el desarrollo. Y el general Jim Jones, que fue jefe de la OTAN, lo conocía muy bien hace unos tres años. Y hace tres años me llamó a casa en Irlanda, en un domingo, y tenía una especie de ecuación que decía: estabilidad es igual a seguridad más desarrollo. Y estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en el cuerno de África. El Sahel tiene una zona muy rica. En las costas del Sahara incluye Sudán, Nigeria, Malí. Y lo que está ocurriendo ahora en Malí me está rompiendo el corazón. Es, es algo terrible. Acabo de estar ahí. Y esos son los tres extremos. Los tres extremos son este trío de pobreza extrema, ideología extrema y cambio de clima extremo. Y se combinan y son muy difíciles de romper, de remediar, de arreglar. Y tenemos que aceptar que el cambio climático o la crisis climática puede deshacer gran parte del trabajo que hacemos en desarrollo. Si piensan... En ello, lo que Bono ha estado diciendo durante muchos años es esta noción fundamental de solidaridad mundial. ¿Qué significa eso? La solidaridad global cuando existe. Hay muchas películas en que nos invaden del espacio ultraterrestre y de repente el mundo se une y hay solidaridad mundial. El clima es un problema que se está acercando. Pero hay alienígenas que no creen en esto. Bueno, ¿cómo nos movemos en ese sentido? El cambio climático va a ser una amenaza para el mundo entero. Quizás para entonces encontremos las raíces de la solidaridad mundial. Pero la ventanilla es pequeña y tenemos que progresar rápidamente para encontrar maneras para que la gente entienda. Que un aumento de dos o cuatro grados en la temperatura del mundo para cambiar el mundo. Yo tengo un hijo de tres años. Cuando tenga mi edad, podría estar viviendo en un mundo totalmente diferente. En la actualidad, no veo el principio de ese movimiento por el clima. ¿Tú sabes cómo hablar de la solidaridad mundial? ¿Cómo hacerlo? Como ya he dicho antes. Yo a veces tengo oh, grandes pesadillas sobre esto y estoy convencido de que existe esta crisis climática. No he visto ningún plan que yo pudiera ayudar a transmitir, a explicar y unirme al mismo. No he, he encontrado... La meta narrativa. Así que yo me limito a lo que realmente conozco, donde podemos producir resultados, porque no quiero fracasar. Yo sé lo que puedo hacer en el caso de pobreza extrema, pero en el caso de clima extrema no sé muy bien a lo que debo hacer. Bueno, eso es justo. Lo que tenemos que hacer nosotros es no solamente decir que se acerca un día espantoso y terrible, sino que tenemos que. Insta, instaurar en la gente una visión del mundo en que uh, habrá nuevos uh, empleos, uh, que puede haber un mundo con carbono muy bajo. y hay ejemplos de esto en el mundo entero. y no hemos hablado de los aspectos positivos de la gran visión. pero cuando lleguemos a eso, vamos a llamarte. se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. así que, bono, a estas alturas, qué mensaje quieres dejar con esta gente? que han venido a verte esta tarde. ¿Qué mensaje quieres dejar con el personal del Banco Mundial y la sociedad civil? ¿Te escuchan? Nunca pensé que diría esto. Mi padre, cuando vivía, se sonreiría. Quiero trabajar en el banco. Estos son los profesionales que le están dedicando sus vidas a esto. Yo le he dedicado gran parte de mi vida a esto también, pero estos son los profesionales. Estos son los, los headies, los economistas que lo van a lograr. No tengo uh, consejos que darles, salvo escuchen mejor y fallen mejor. Eso es todo. Bueno, le podemos dar un contrato a está la gente de recursos humanos, le podemos contratar y darle un contrato para que trabaje acá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por todo lo que has hecho. Tú eres un líder tratando de ayudarnos a ver, a comprender cómo crear una solidaridad mundial. Le, decí, le dije, bueno, antes que los coreanos son los irlandeses del Oriente. ¿Ustedes sabían eso? Piensen en la historia de Corea y la historia de Irlanda y hay aspectos muy parecidos en ambas historias. Nunca me he sentido más orgulloso de ser un irlandés honorario que hoy. Quiero decir algo sobre su presidente. He viajado con él. Buena higiene personal. Es activista y recuerdo que tenía una idea de 3 por 5 que hubiera tres millones de personas, uh, me acabo de equivocar, 3 millones de personas que dejen de tener VIH-Sida. Y yo me pregunté: este señor está tomando drogas muy raras. Pero tuvo razón. Y fue en el año 2006, 2007, cuando llegamos a esa meta. Pero era esa idea tan importante de tener gran objetivo. Es un hombre con grandes objetivos. Yo creo, sé que trabajaba en Haití con pobres agricultores. Pero era un activista y es un activista el presidente de ustedes. Estoy muy contento de ser parte del acceso de, o del eje coreano-irlandés. Um, Con eso concluye la sesión. Les doy las gracias a todos ustedes. Tenemos además un auditorio mundial. Un saludo a Bono y al presidente del Banco Mundial. Gracias a todos.